Hola amigo, mi nombre es Mario y trabajo en la jardinería. El director de una escuela primaria me pidió que plantara césped nuevo en la cancha de fútbol de su escuela, ya que el que tiene está muy maltratado. ¿Qué puedo hacer para saber cuánta superficie voy a cubrir con césped? Debemos encontrar el área de la cancha de fútbol. Ayúdame a saber ¿cuál es el área de esta cancha? Recuerda que el área se obtiene multiplicando lo que mide la base por la altura. Entonces necesitamos medir la base y la altura. Hagámoslo. Imagina que cada cuadro de esta cuadrícula mide 1 metro cuadrado. La base mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros. Y la altura mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Entonces tenemos que multiplicar 14 por 10. Al final encontramos el área de esta cancha, que es igual a 140 metros cuadrados. Muchas gracias, amigo, lo logramos. Ahora empezaré a plantar el césped. Al director de la escuela le gustó mi trabajo y me pidió que plantara césped nuevo en el jardín de su casa. El jardín tiene forma de romboide. Ayúdame a saber cuál es el área de este jardín en forma de romboide. Recuerda que el área se obtiene multiplicando la base por la altura y que la altura se mide perpendicular a la base. Imagina que los cuadros de la cuadrícula miden 1 metro cuadrado. La base mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros. Y la altura mide 1, 2, 3, 4 metros. Entonces tenemos que multiplicar 9 por 4. Entonces el área del jardín es igual a 36 metros cuadrados. Gracias amigo, lo logramos otra vez. Y siempre ten presente que cuando ayudas tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Y la gente de tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Hasta la próxima.